Muchas gracias, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. Efectivamente, un grupo de abogados independientes instaló distintos puntos ambulantes para recoger firmas y exigir la renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El propósito es que cesen las injerencias del Ejecutivo en la Administración de Justicia. Exigimos, como Asociación de Abogados Independientes de Panamá, exigimos la renuncia voluntaria de los magistrados José Ayú Prado, Harry Díaz, Alejandro Moncada Luna, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, ¿no? Toda vez que estos señores tienen sendas denuncias en la Comisión de Credencial en la Asamblea de Diputados, las cuales el temor de nosotros es que estas denuncias sean archivadas y sean anuladas por esta asamblea, la cual ha sido llamada por el presidente de la República saliente, el señor Ricardo Martinelli, ¿no?, que ha llamado a sesión extraordinaria precisamente para crear un blindaje, ¿no?, a todas estas personas que han estado involucradas en actos de corrupción y que han denigrado los puestos en los cuales se les ha conferido. De igual forma exigen la renuncia de la contralora Gioconda de Bianchi y del fiscal electoral Eduardo Peñalosa por omisión en el ejercicio de sus funciones. Que han ostentado estos puestos de una manera ligeramente laissez-faireista, toda vez que no han cumplido cabalmente con sus funciones de fiscalizador en el caso de la señora Bianchini. Es hora de sentar y rescatar la Administración de Justicia, una Administración de Justicia que sea independiente y que no esté subyugada a los diferentes poderes del Estado. Hasta el momento los abogados independientes han recolectado en los distintos puntos más de 3.000 firmas de ciudadanos que apoyan la solicitud de renuncia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con esta información regresamos con ustedes al estudio de CB24 Noticias. Buenas tardes.